estamos aquí en el stand de Horeca, dentro de lo que es el festival este San Andreu, que han montado por aquí con un mogollón de bicicletas para probar. Tumi está tanto en el stand de Orbea probando bicicletas, como también aquí en Horeca. Y bueno, ya que está por aquí, aprovechamos para preguntarle a ver qué planes tienes para este invierno. Pues bueno, el plan era empezar ya el ciclocross, porque tenía ganas de empezar este fin de semana aquí en Cataluña, que hay Copa Catalana, pero al final, después de las últimas caídas en Ainsa, no me acababa de recuperar, iba muy cansado, no tenía buenas sensaciones y al final tuve que ir al médico a ver qué pasaba y nada. Al final hemos decidido parar 2 semanas, que tampoco es mucho. Me dijo, para 2 semanas, que con 2 semanas es suficiente, no vas a perder la forma, no vas a perder fuerza y te vas a recuperar y vas a poder otra vez a disfrutar, porque al final estaba saliendo por salir, por querer empezar el ciclocross fuerte y no me encontraba bien y al final era forzar y al final he decidido parar. Yo creo que de momento me ha ido bien, me encuentro mucho mejor y ya tengo ganas de volver a coger la bici. Está probando desde el inicio el Horeca, pero no sé si es privilegiado o no, porque es un potro de tortura realmente. Hombre, realmente es como dices tú, o sea, realmente cuando te subes a un trainer de cualquier otra marca, te relajas, o te pones a ver el móvil, o te pones a ver pelis, o te pones a ver YouTube, lo que tengas más a mano al final, ¿no? Y con esto al final, como vas por vatios, hostia, te vuelves loco y estás haciendo casi un entreno mucho más específico y mucho más real que si fuera casi en la carretera. Entonces te puedes marcar muy bien los objetivos, te puedes plantear muy bien unas sesiones con cargas, descargas, muy bien planificada, y al final en una hora haces un trabajo intensivo muy bueno, que por ejemplo para la temporada de ciclocross me viene fantástico. ¿Has ido a hacer rodillo también en pretemporada y esas cosas, o cuando hace mal tiempo y todo eso? Sí que en Cataluña no hace tan mal tiempo como ahí en el norte, pero ¿eras de hacer rodillo? Yo soy de hacer rodillo cuando hace mal tiempo, sí, porque al final aquí tenemos sol e incluso a veces dices no salgo porque sabes que al día siguiente te era bueno. No es como en el País Vasco o otras provincias que está el tiempo que castiga mucho más. Pero al final cada vez lo estoy utilizando más, veo que le puedo sacar mucho rendimiento y al final me da igual al final que haga sol que no, que me subo si quiero hacer un entreno muy específico de un tipo de trabajo con unos vatios, etcétera, pues me va muy bien y a veces lo combino, caliento a lo mejor en la carretera, sí, me subo al rodillo y luego me vuelvo a la carretera a casa. Le encuentras a el rodillo convencional a este rodillo. Yo, por ejemplo, estuvimos haciendo una demo en una tienda de Guipúzcoa. Yo en la vida he hecho 2 horas y media de rodillo y cuando ya hacía una hora me salía del rodillo con unas piernas cargadísimas. Claro, normal. Así hice 2 horas y media y era persona. ¿Tú cómo ves eso? ¿Qué diferencia? Yo es que más de una hora no hago generalmente, una hora, hora y cuarto. Yo creo que ponerte en un rodillo más de hora y cuarto y es una tortura que no es necesaria. Y aparte, yo siempre he hablado con un preparador que me dice, al final, lo que hagas en un rodillo lo tienes que multiplicar por 2, porque al final es un trabajo mucho más intenso, mucho más direccional, mucho más directo al trabajo que vas a hacer. Entonces no lo puedes comparar con un entreno de 2 horas en carretera ni nada. Entonces yo, para mí, que tú hagas un entreno de 2 horas y media, para mí eres una bestia a nivel de coco, solo para aguantar. Ver, ahí es porque encima, está el compromiso de estar ahí delante de la gente, sabes que cuando pasa la gente te vienes arriba y todo eso. Sí, pero claro, te vienes arriba pero los vatios no bajan, no, está, entonces claro, te vas viniendo arriba y al final que... ¿Qué objetivos para este año?
Pues ahora estoy preparando, ya te digo, ciclocross. Intentaré empezar a mediados de noviembre, porque como lo hemos retrasado un poco, pues empezaremos más o menos sobre el 10 o el 15. Y a ver qué tal. A lo mejor antes hago Manlleu y Vic, que son dos carreras aquí muy bonitas, con campas muy, muy tipo ciclocross, belgas, más tipo País Vasco, y a lo mejor las hago. Pero la idea es intentar ir a Carranza, ya que es un Open de España, e intentar estar bien, y luego para las siguientes. Y si puedo y me encuentro fino fino, a lo mejor subo a Bélgica a correr. Que es como que lo tengo ahí hace años, sí. y lo digo, y yo creo que tengo que vivir un poco el ambiente ese desde dentro, porque creo que todo el mundo dice que es especial y me gustaría al menos una vez en la vida poder vivirlo. Sí. Y luego tema monte, enduro, todo eso, ¿todavía no tienes esbozado el calendario? No, no tengo nada aún preparado, pero bueno, se está preparando para el año que viene cosas chulas. Estoy ahora trabajando con Horacio en proyectos muy chulos, un poco diferentes de lo que es normal, y a ver si al final tiran para adelante y podemos hacer algo diferente y que a la gente le guste. Yo supongo que la mayoría de los que están en este canal ya te conocen de sobra, pero bueno, para los que no, si hay algún despiste a última hora, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en YouTube soy Tommy Miser y en todas las demás redes soy Tommy Miser, entonces pues yo creo que es fácil encontrarme, y si no, buscar algo de técnica, mountain bike, tal, por lo que sea, y ahí aparezco yo. Sí, que la verdad, no, que los últimos vídeos son chulos. Yo he visto los últimos vídeos con Horacio y tal, sí, y son, o sea, muy recomendables. Ya os pondré por ahí una lista reproduciendo. Ahí está bien, porque al final entras, nomás hemos hecho unos trabajos muy guapos, donde se cuentan historias bonitas, y yo creo que al final lo que nos gusta es transmitir, que la gente se divierta, se lo pase bien, y como no lo pueden a veces vivir ellos, pues intentar acercárselo lo más posible. Perfecto. Pues nada, que va bien la temporada. Igualmente, a ver si te veo por ahí por el norte. A ver si nos vemos en alguna, ¿no? Porque ha dicho, se estrena en Carranza y yo me estrené en ciclocross. El primer ciclocross que corrí fue en Carranza. Pues que tengo alguna foto. Puedes venir a correr, ¿no? Con barro hasta aquí. Joder. O sea, te puedes espero que no llueva tanto, porque ya el año pasado en Legazpi ya pillamos barro. Sí. Así que nada. Bueno, chicos, un saludo. Saludo.